Hola a todos jugadores. En este vídeo os vamos a explicar cómo se juega a Vegetable Stock. Pero antes de nada, recordad suscribiros si os gusta y os ayuda el vídeo, que no cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. En este juego tendrás que cultivar verduras y gestionar su valor en el mercado. Es de 2 a 6 jugadores, a partir de 7 años recomendado y de una duración de unos 15 minutos. Su autor es Zong Her y el ilustrador es Pokichen. Y la editorial que nos lo trae al castellano es Brain Picnic, a quienes les damos las gracias por dejar enseñároslo. Así que tiramos los dados y preparamos una partida. Este juego contiene 58 cartas, que están divididos en 5 de mercado, 45 de verduras, 5 cartas de valor, que por una cara tendremos el mercado básico y por otra cara el mercado dinámico, que será para la variante, y 2 cartas especiales, que son el sol y el tornado, que solamente se usarán en la variante del juego. También tenemos la carta de ayuda, que nos servirá para la preparación de las cartas. El objetivo del juego será acumular verduras de diferentes tipos, pero a la vez controlar las subidas y las bajadas del valor de mercado, para conseguir que tus verduras sean las que más valor tienen. Para preparar una partida para 2 o 3 personas, quitaremos todas las cartas de una de las verduras, por ejemplo, la de maíz. Todos los que tengan predominancia en maíz, los quitaremos. Colocaremos las 5 cartas de valor en una fila con la cara de mercado básico boca arriba. En el caso de ser 2 o 3 personas, serían 4 cartas. Para partidas de 4, 5 o 6 personas, dejaríamos las 5 y los 5 mercados. Barajamos los mercados y las colocamos sobre las cartas de valor. Empezando por la izquierda, el valor es 0, el segundo sería valor 1, 2, 3 y 4. A continuación mezclamos todas las cartas de verduras y formamos un mazo central boca abajo. A continuación formaremos una fila en el centro de la mesa con tantos jugadores como seamos más uno. Por ejemplo, en esta partida vamos a ser 4 jugadores. Sacaríamos 5 cartas. Empezaría la partida la última persona en haber comido verduras. Ahora, por turnos y en sentido horario, cada uno cogeremos una carta de verdura para nuestro stock personal. La última carta que quede en la mesa incrementará el valor de esas verduras una posición por cada verdura que se encuentre en la carta. Por ejemplo, en esta tenemos 2 berenjenas y un brócoli. Subiremos 2 puntos la berenjena, al 2, al 3 y 1 al brócoli. Si se diera el caso de que subimos una que ya esté en el nivel 5 y lo tenemos que subir al nivel 6 que no existe, volvería al nivel 0. Recordemos que estar en el nivel 0 es malo, porque al final lo que queremos es que nuestras verduras valgan lo máximo posible. Después retiraríamos la carta de verduras que ha sobrado e iniciamos una nueva ronda poniendo tantas cartas como participantes seamos más uno. La persona a la izquierda del que ha comenzado la ronda anterior empezaría esta cogiendo una de las cartas de verduras. Así haríamos 6 rondas. Cuando lleguemos a la sexta ronda, contaremos los puntos. Para ello cogeremos nuestras cartas de la mano y multiplicaremos la cantidad de verduras que tengamos de cada tipo por su valor actual de mercado. Y tu puntuación final es la suma de todas las verduras que has acumulado. Ganará el que consiga tener el stock más valioso del mercado. Si hubiera empate, se comparte la victoria. Por ejemplo, zanahorias sería 4 de valor de mercado por las zanahorias que yo tengo. Que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 4 por 7, 28 puntos. Más brócolis, que tengo 1, 2, 3, 4, 5 y vale 3, 15 puntos. Más el valor del tomate es 5 y tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 30 puntos. Y en mi caso no tengo ni berenjena ni maíz, con lo cual no me contaría. Sumaríamos 30 más 15 más 28 y yo tendría 73 puntos. El que más puntos tenga ganaría la partida. Como hemos dicho antes, también hay una variante que se juega con el reverso de las cartas de valor, fluctuando más rápido, y aquí jugaremos con unas cartas especiales que mezclaremos en el mazo. El sol hará que gires otra carta de verduras. Al final de esta ronda habrán 2 cartas afectando a todos los precios. Y el tornado hará que el mercado caiga en esta ronda. El aumento de los precios se parará en el mismo nivel y no bajará. Las mezclaremos en el mazo y la partida sería totalmente igual. En una partida de 4 jugadores sacaríamos 5 cartas. Si nos damos cuenta, en el valor dinámico del 3 pasamos al 5, es la diferencia, y empezaríamos igual. En el 0, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 5. Dicho todo esto, ¿serás capaz de tener el mercado más valioso? Espero que os haya gustado la explicación y que queráis haceros con uno. Dejadme en los comentarios si os ha gustado o si tenéis alguna duda. Pero lo que de verdad quería saber es,
¿Cuántos puntos eres capaz de hacer en este Vegetable Stock? Suscribiros, que no cuesta nada y ayudes un montón. Y nos vemos en el próximo juego. Ven aquí. Madre mía, Fernan. Este juego está mal. ¿Mal? Mal para ti. No come verdura nunca. Hoy he comido fajitas con tomate. Pimiento. Lechuga. ¿Has visto la zanahoria? Ahora luego me decís qué es. Si es una boca o es o una nariz. Vegetable stock. Vegetable stock. Vegetable. Ah, Betty G. Betty G. Ah, Betty G. Betty G.